¿Qué nos dice la sonrisa de Gonzalo Castillo? Aquí tenemos al menos dos interpretaciones. Porque es inaudito que este hombre, que está metido en un lío, que se puede decir que tiene la soga al cuello, y que si la cosa se complica tratarán de ir por él sí o sí, sale muy sonriente. Se ve a las cámaras, no habla. Como ustedes sabrán, ese fue, o ese nunca fue su fuerte, pero sale sonriente. Como que le acaban de decir felicidades. Usted es el ganador de los 300 millones de pesos que estaban ahí en turno en la lota. Lotedón. Ya se ganó los 25 millones de lotedón de la Garra 4. Y él sale ahí muy campante. Pero tenemos que interpretar esto. O Gonzalo Castillo sufre de sesgo de impacto. Y ya he hablado de eso en otras ocasiones. Y el sesgo de impacto no es más que una alteración de la realidad que te permite minimizar el impacto real en términos negativos, de manera que tú te justificas para seguir adelante. Pero también el sesgo de impacto sirve para sobredimensionar los beneficios y disminuir, más allá de lo real, el aspecto negativo. O sea, el sesgo funciona en las dos vertientes, ya sea para aumentar la percepción del riesgo, así como para disminuirlo. En este caso, Gonzalo Castillo estaría deliberadamente disminuyendo el riesgo de la situación en la cual se encuentra, y por eso sonríe. La otra alternativa o explicación es que se trate de una persona con un nivel de resiliencia tan fuerte, con una facultad de reactancia por encima de lo normal. Así pues, en una situación como esta, él no solo se permite, digamos, soportarla, sino que va más allá y da una respuesta inesperada. Respuesta que ha de ser un mensaje de cara a los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. Pero esta sonrisa de Gonzalo Castillo se hizo viral. Todo el mundo comentando, todo el mundo hablando de Gonzalo Castillo por su inesperada sonrisa. Yo diría que si es lo primero, si se trata de que Gonzalo no está calibrando el asunto en su justa dimensión, eso se comprueba fácilmente. El domingo, que es cuando supuestamente se le conoce la medida de coerción, si vemos a Gonzalo Castillo con un ánimo, digamos, más tumbado, en buen dominicano, más retrotraído, si lo vemos con pizcas de tristeza o visiblemente triste, ya usted sabrá sin duda que lo que vio en esa foto que se hizo viral fue a una persona que no estaba filtrando las cosas. Una persona que no estaba calculando, que no tenía discernimiento del bendito problema en el cual se encuentra. Porque aunque no se logre, digamos, demostrar que él es culpable, bueno, la intención es de hacer que se chupe 18 meses en prisión. Primero le tocó a Alexis Medina y a Jean Alain. Y ahora le tocaría a él, a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero. En esta vuelta no se cumple la máxima que reza: el que ríe al último ríe mejor. Aquí eso no se cumple. Puede ser que 2 años después se diga no al lugar, inocente, no sé. Ahora, la intención es que él se fume 18 meses en prisión. Él, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Su sonrisa es incluso un desafío. Porque ahora, con toda seguridad, Jenny Berenice y Wilson Camacho se habrán propuesto, ¿saben qué?, quitarle esa sonrisa del rostro. Por eso digo, esa sonrisa es un desafío. Y es muy posible que Gonzalo Castillo la termine pagando. Porque ahora lo que tienen los gemelos fantásticos en mente es que la próxima vez que una cámara lo capte,
se le vea la derrota en el lenguaje corporal. Por eso digo que esa sonrisa, aunque a muchos nos pareció algo, digamos, hilarante, valga la redundancia, algo hilarante, la realidad es que a Jenny y Wilson no les pareció eso. Y se dirán, él está sonriendo. Vamos a hacer todo lo posible para que el próximo domingo él se vea con unas facciones totalmente opuestas a eso. Y si lo vemos así, esa sonrisa de Gonzalo Castillo fue hasta imprudente. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos con los medicamentos a un 20% de descuento y abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos como tú. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Solo invirtiendo 20 pesitos, pegas 4 números y te llevas 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lotedon. Melvin Pérez coloca en su cuenta de Twitter datos muy interesantes sobre qué representa transportar 3.900 millones de pesos de un solo fuetazo, como al menos dice el periódico Hoy, que dice a su vez el Ministerio Público que se recibió el dinero que le entregó Mimilo Jiménez a Gonzalo Castillo. Yo aún digo que tiene que ser un error, quizás del periódico, porque hay serios problemas logísticos en usted transportar 3.900 millones de pesos de un solo fuetazo. Y más que supuestamente se entregaban de la sucursal de un banco Banreservas, el de la Jiménez Moya, el que está bajando, ¿no? Y si usted lee eso, usted pensará que sí, que fue de una sola vuelta, pero miren, yo creo que ustedes hagan conciencia con estos datos que aporta Melvin Pérez de qué hay que hacer para transportar 3.900 y pico de millones de pesos de un solo fuetazo. Vamos a ver. Atención a estos datos, señores. Cada billete pesa un gramo. Hablamos de 1.978.500 gramos. O sea, bueno, estamos hablando de 1.978.500 gramos, es decir, 1.978 kilogramos, o sea, 4.451 libras, casi 2 toneladas. Gonzalo necesitaría un Daihatsu cama larga o dos camionetas Hilux para transportar las 2 toneladas que menciona la Operación Calamar. Oigan esto. Una maleta de las grandotas coge 32 kilos, así que necesitaría 62 maletas de las grandes repletas de papeletas de 2.000 pesos para sumar los 1.978 kilos. Se diría que habría que imaginar a Gonzalo Castillo descargando desde una Daihatsu 62 maletas de 70 libras cada una. Hay que decir que la cifra de los 3.957 millones en una entrega utilizada en ese ejercicio es un asunto, digamos, ilustrativo del nivel de logística que demandaría tener que despachar todo ese dinero de un fuetazo. Por lo tanto, repito, pienso que el periódico Hoy se equivocó en ese sentido, normal, un error de vez en cuando. Y que el hecho de que el Ministerio Público hable de maletas, hable de una sucursal de un banco y hable en término plural, nos hace inferir que ese dinero se entregó básicamente en varias partidas y no en una sola. Porque si eso se dio como tal, y si en efecto Gonzalo Castillo agarró y digamos y transportó ese dinero de un fuetazo, se podría decir lo siguiente. En materia de manejar dinero, Gonzalo Castillo no es para nada penco. Yo dije y lo planteé en Twitter que si el Ministerio Público se enfoca en comprobar
cómo se entregó, cómo se llevó ese dinero, la va a ver difícil. Porque cual sea la logística que hayan utilizado, por el simple hecho de la cantidad que se dice que se manejó, tiene que ser una logística bastante complicada. Nosotros tenemos que ver todo esto de la Operación Calamar. No nos podemos contentar con los titulares. Tenemos que pensar por nosotros, porque sin duda ya hay cosas como que no cuadran. Por ejemplo, que el expediente de la Operación Calamar apareciera en la casa de Peralta. Eso no cuadra. Peralta, sabiendo que trancaron por 18 meses al hermano de Danilo, que trancaron también a Jean Alain, va a tener algo tan comprometedor en su propia casa. A mí como que eso no me queda muy claro. En esa misma línea, tienen que decirme que esos 3.978 millones se entregaron, un coste por lo menos mal contado, en 6 viajes. Y aún así, en 6 viajes. Bueno, señores, si finalmente se comprueba que Gonzalo recibió ese dinero, que lo recibió él y que se lo llevó, hay que preguntarse entonces, ¿cómo rayos lo hizo? Señores, tenemos nuevos proyectos acá en Resorte Media, comenzando con La Quinta Pata, con José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y, vamos a ver, Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. Pueden ahora mismo entrar en este link que ven encima de mi dedo, en este o en este, y hacen clic y caen directamente en el canal de La Quinta Pata. Se pueden suscribir, pero también tenemos un proyecto especializado en cine, Cine Pendiente RD. Cine Pendiente RD, hablando del cine local y también el cine del resto del mundo. Pero también tenemos Noti Hoy RD, es otro proyecto que estamos iniciando. Noti Hoy RD, ahí van tres, y a esos tienen que, bueno, pueden suscribirse en los tres, en La Quinta Pata, Cine Pendiente RD y en Noti Hoy RD. Y también está Terradar 3.0, está Impolíticamente Correcto, está el otro canal de Noy Santos y Dónde Se Cae el Show. Este crecimiento, se los recuerdo una vez más, es gracias a ustedes, la gente que nos sigue en nuestros contenidos, la gente que nos recomienda, la gente que nos apoya en Patreon. Voy a dejar por aquí arriba, pueden entrar ahora mismo a Patreon y hacer sus aportes. Así que a partir de $1, gracias a todos ustedes. Seguimos en pie, esperamos contar con salud, buena vibra, buen ánimo para seguir trabajando para ustedes. Otra de las acusaciones que aparece en la Operación Calamar es una que yo también me veo tentado a dudar. Ojo con algo. No quito que el asunto sea como dice el Ministerio Público. Ahora bien, ellos están planteando que tanto Gonzalo Castillo como José Ramón Peralta en su momento llegaron a cerrar las negociaciones ellos y a recibir el dinero. De ser así, estamos ante un código roto. Y en verdad no puedo creer que José Ramón Peralta tenga tan poca finura como para no respetar ese código. O sea, es decir, usted cuadra el asunto en cuestión, lícito o no, y se vaya ahí fulano, manda una persona, esa persona cuenta, esa persona lleva, pero usted nunca agarra y le da el pecho a eso. Usted no va frontalmente a exponerse que lo graben y todas esas cosas, a cerrar ese negocio. Usted manda y en la privacidad, cuando recibe, usted comienza a contar. Tendrá su maquinita, usted cuenta, pero nunca, tanto Gonzalo como José Ramón Peralta, cuadrando el negocio y recibiendo el dinero ellos mismos. A mí siempre me han dicho que el que pide rebaja no es el que cierra el trato. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo porque, por ejemplo, José Ramón Peralta, hablando con un señor de nombre Bolívar, o el mismo Francisco Pagán, en donde el señor en cuestión finalmente terminó entregando 527 millones de pesos. Pero fíjense que fue Francisco Pagán, no fue José Ramón Peralta directamente.
por lo que dije al principio. Por lo tanto, eso de ver a un Gonzalo Castillo y a un José Ramón Peralta en esa vuelta recibiendo ellos directamente el dinero, lo único que me revela a mí es que ambos son ignorantes en materia política, de temas puntuales. Un ministro administrativo de la presidencia no va a hacer ese papelazo. El hombre que si se quiere, le da el go a todo. No. Ese señor simplemente va. Va y manda a otro, pero no va a él directamente. Y manda a buscar el dinero. Y después lo cuenta. Ahora, si ellos hicieron eso, y si es como el Ministerio Público dice, ellos rompieron un código. Y no debieron hacer eso. Pero entonces me hace pensar lo peor. Porque si eso fue Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, que eran el ejemplo a seguir en ese partido, fuera del líder, yo debo pensar entonces que otros, como los líderes hicieron eso, otros también los imitaron, por así decir. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño, tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24/7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los Altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.